¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie Historias y anécdotas del deporte en la UNAM. Hoy concluimos con el tema del canotaje y para ello me da mucho gusto presentar a nuestros invitados que nos estarán acompañando y contándonos todas sus anécdotas en torno a esta disciplina deportiva, una más de las que se practican dentro de la UNAM. Y le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Robalo Sandoval. Él es cirujano dentista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresidente de la Asociación de Odontología de Xochimilco, expresidente de la Asociación de Estomatología de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, presidente de la Asociación de Canotaje de la UNAM. Es también entrenador de dicha asociación de canotaje de la universidad, exdirector técnico dentro de la Federación Mexicana de Canotaje, y comentábamos ayer que también el año pasado fue distinguido con el Premio Universitario de Deporte 2019. Doctor Juan Carlos Robalo Sandoval, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los que nos estén escuchando y viendo. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Vamos a darle también la bienvenida y presentamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Lucero Mendoza Calixto. Es estudiante de psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, ganadora 3 veces del premio al mejor deportista por asociación dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es seleccionada nacional de canotaje, ganadora de 9 medallas dentro de la competencia de Olimpiada Nacional. Ha participado Lucero en Copas Centroamericanas, Campeonato Panamericano y Campeonato Mundial Juvenil, dentro de muchos otros logros que ha tenido y que la han distinguido dentro de este deporte. Lucero, bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias. Pues señores, señorita, el micrófono es de ustedes para que nos platiquen sobre las historias y anécdotas que tiene esta disciplina dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me parece, doctor, que empezaríamos por cómo y cuándo llega este deporte a nuestra institución. Pues muy bien, vamos a empezar con un poquito de historia. De cómo llega del deporte en la UNAM, del canotaje. Bueno, cuando se fundó la Federación en 1965, pues no existía asociación de canotaje de la UNAM. En la época del presidente José López Portillo, él hizo unas escuelas técnico-deportivas por parte del INDE, en la cual hizo la Escuela Técnico-Deportiva de Canotaje. Cuando acaba su sexenio, pues se acaba el proyecto y varios de los muchachos que estaban en esa escuela eran estudiantes universitarios del CCH, de la Prepa 5, y entonces pues se acababa ese club y no sabían a quién recurrir. Un día estaba el licenciado Edmundo Ruiz Velasco, un día pasa por, que fue a correr, pasa por ahí, ve a los muchachos, no supe realmente cómo pudieron hacer contacto con él. Y él es el padre de la Asociación de Canotaje. Gracias a él y a sus contactos en la universidad, logra que se haga la Asociación de Canotaje en el año de 1980. Y a partir de entonces, gracias a él, pues tenemos equipo en la universidad. Entonces, en 1980, él funda la Asociación de Canotaje. Estaba de director, don Mario Revueltas, y él da el aval para que se haga la asociación. En 1981, se admite esta asociación dentro de la federación y pues nuestro presidente fundador y padre de este deporte en la universidad, pues duró cerca de, no sé, unos 25 años como presidente de esta asociación. ¿Sí?
Como les contaba, los primeros estudiantes que formaron parte del equipo representativo de la UNAM, pues fueron alumnos del CCH y de la Prepa 5. Tuvieron como primeros entrenadores a Alejandro Amezcua y Alberto Flamand, que pues fueron destacados atletas nacionales. Sí, bueno, pues, ¿qué es el canotaje? Pues el canotaje de velocidad es lo que practicamos en la universidad. Es un deporte que se practica en aguas tranquilas, canales, represas, lagos, ríos, y consiste en cruzar en primer lugar la meta y hacer el mejor tiempo posible. Eso es el canotaje de velocidad, ¿no? Bueno, pues les voy a platicar un poquito sobre los atletas más destacados que ha tenido la universidad en esta especialidad. Tuvimos un participante, un joven, el ingeniero Jerónimo Gómez Aguilar, que él era campeón nacional en remo y, como platicaba ayer, cuando llegó el canotaje a México, pues muchos chicos que hacían remo, pues también les llamó la atención el canotaje, y él fue seleccionado olímpico. Para los Juegos Olímpicos del 68 compitió en el equipo de K4 y de 1972. También tenemos al cirujano dentista Roberto Heinze Flammand, que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona y de Atlanta 96. Él fue estudiante de la Facultad de Odontología, al igual que la doctora Itzel Reza, que participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Un caso curioso de esta chica, Itzel Reza, ella ahora vive en Estados Unidos, y en los últimos Panamericanos que se realizaron en la Ciudad de México, ella ya vino a competir por el equipo de Estados Unidos. Y imagínense, sigue compitiendo desde 1990, ella compite y todavía. En el 2014, los 16, que fue el último Panamericano en México, ella vino a competir por Estados Unidos. Y esta chica, que también representaba a la asociación de la universidad, nada más que ella es educadora, ella es Erika Durón, que también muchos años fue la campeona nacional y también participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Ellos son, para mí, los atletas más destacados que hemos tenido en la universidad. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque han participado en la máxima justa deportiva que son los Juegos Olímpicos. Además de ser excelentes atletas, también fueron estudiantes de alto rendimiento y todos son profesionistas y se dedican a lo que también han tenido mucho éxito en su vida profesional. La universidad es un semillero de atletas y un gran número de ellos nos ha representado en Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, en Campeonatos del Mundo, en Copas del Mundo. Pues desde que se fundó en los 80, pues el primer campeón que hubo, que puedo yo decir que fue el campeón universitario, pues fue el contador Carlos Mantilla. Hay chicos de esa primera época de la universidad, como el doctor Otón Díaz, como Raúl García, que ellos participaron en unos juegos, en unos campeonatos mundiales universitarios. También ellos mismos nos han representado en Juegos Panamericanos. Tuvimos pues una época en que tuvimos estos tres atletas que los tres fueron a la Olimpiada del 96, pues formaban parte, pues, ¿qué les puedo decir? El 50% de los atletas que participaron en esos Juegos Olímpicos. A últimas fechas, desde que pues yo ingreso como profesor en la universidad, pues yo recuerdo muy bien que tuvimos en este chico Agustín Medinilla, un representante muy, muy bueno,
Panamericanos, Centroamericanos, Andrés Sotelo. Y, pues, por ejemplo, el año pasado tuvimos 5 atletas en selección nacional. Josué Orlando Mayorga, que él es de la Facultad de Veterinaria de la FES Cuautitlán. Santiago da Silva, él es ingeniero, él es pues miembro de la asociación. El hijo del doctor Otón Díaz, que nos ha representado en los últimos años. Él fue a Juegos Universitarios, a Campeonatos Juveniles, a Panamericanos, y pues Lucero Mendoza, y ahorita el chico más fuerte que tenemos es Gustavo Eslava. Lucero y Gustavo, pues son los chicos que quedan en la selección, y ellos pues están preparando para las tomas de tiempo para ir al preolímpico de este año, que será en Brasil. Yo espero que ganemos en México, que podamos ir y que puedan llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Esa es la ilusión de todos en esta asociación. Sería sensacional eso, sin duda. Ya nos platicará Lucero cuándo son estas tomas de tiempos y cuándo es el preolímpico. Muy, muy, muy bien. Bueno, pues ahorita, como dices, pues Lucero va a platicar pues algunas anécdotas, y pues vamos a que ella nos platique sus experiencias de vida. Pues como les comentaba, pues el deporte pues nos hace crecer mucho, tanto en lo profesional como en lo personal. Ella nos va a contar pues sus anécdotas de los viajes nacionales e internacionales, lo que muchos chicos, pues muchos chicos, gracias a la asociación y a las competencias, pues son las únicas veces que llegan a salir, pues podríamos decir, de su casa, ¿no? Porque a veces los padres no tenemos tiempo, no tenemos dinero y no podemos llevar a nuestros hijos ni a las trajineras de Xochimilco. Y entonces, gracias al deporte, pues a veces viajan por los estados. A veces llegan a ser tan buenos pues que viajan a Europa, cosas que no se imaginaban, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Pues también hemos tenido chicos que han ganado antiguamente el premio Puma. A mí en lo particular me lo dieron el año pasado y me preguntaban que qué se siente ser reconocido con este premio universitario del deporte, y yo les decía que era como haberse ganado el premio Gavino Barreda, ¿no? Que es la máxima distinción como estudiante que te dan. Para mí fue pues esa emoción el recibir ese premio. Y pues ahorita los dejo con Lucero para que nos platique su historia, pues para que pues nos comente cómo ha sido su trayectoria dentro de la claro asociación. Lucero, pues te escuchamos. ¿Cómo es que llegas a esta disciplina deportiva? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo es que te enteraste que existía el canotaje? Platícanos, ¿cómo es que se dan tus inicios dentro de este deporte? Sí, pues empecé hace 11 años, cuando tenía 11 años, a punto de cumplir 12, y empecé a asistir porque mi hermana tiene un problema de salud y debía hacer muchísimo ejercicio, y entonces el canotaje, aunque seas principiante, casi siempre es de alto rendimiento. O sea, desde el que inicias tienes que ir 3 horas diarias de lunes a sábado. Entonces eso le pareció súper bien a mi mamá y pues nos llevó. Sinceramente al principio no quería ir porque el agua estaba verde. Y luego cuando empecé a ir, pues me recibió Francisco Capultitla y
como al primero o 2 meses, justo me cambiaron con Robalo y me regañaba mucho. Entonces yo estaba acostumbrada a que no me regañaran y ya no quería ir. Pero creo que empecé a hacer amigos y están muy divertidos los entrenamientos, y entonces ya no iba por el entrenador porque me regañaba, iba porque veía a mis amigos, y pues ya eso fue lo que me mantuvo ahí. Y sin duda que al paso de los años esos regaños los entendiste o viste que era por tu bien, ¿no? Para ir creciendo dentro de este deporte. Sí, claro, la verdad es que pues cuando yo llegué yo estaba acostumbrada a que me corrigieran, sí, pero como de forma muy cálida Que le y hablaran bonito, ¿no? Doctor. sí, me gusta que me hablaran bonito, y pues los entrenadores a veces no te pueden hablar bonito porque no entiendes. Y claro que eso lo aprendí al paso de los años. Yo me peleaba con Robalo, yo decía, no, ya, o sea, de verdad, ya no quiero ir. Pero pues ahora ya no hay quien me despegue de él, ¿no? Ya digo, ya hay una relación fraternal. Oye, y a lo largo de todos estos años, ¿cómo se ha dado tu transformación? O sea, empezaste muy chiquita, siendo niña, 11 años. ¿Cómo fue dándose esta transformación? Imagino que cuando entraste ibas en secundaria y se vino todo este proceso de estudiar la preparatoria, de ingresar a la licenciatura. ¿Cómo fueron esas etapas para ti? Pues en realidad entré cuando iba en la primaria, y Claro, yo sí. creo que sí, sí cambié muchísimo. No sé qué hubiera sido de mí sin el canotaje, porque en cuanto entré, pues como ya le comenté, en primera, antes de que yo hiciera canotaje, estaba en una compañía de danza, entonces era todo lo contrario, ¿no? Ya tienes que hacer los movimientos delicados, tranquilos, y aquí pues hay que hacer uso de la fuerza bruta, ¿no? Entonces los entrenadores me regañaban por eso y me decían, no, es que no estás bailando, hazlo con fuerza. Y pues empecé a madurar mucho porque además mi mamá siempre estuvo muy, muy al pendiente de mí y de mi hermana. Y justo pasó lo que mencionaron hace rato, ¿no? O sea, al principio ir a competir a otro estado sin mamá, para mi mamá era impensable, eso no se debía hacer, ¿no? Pero la lograron convencer también el entrenador. Nos ayudó y empezamos a viajar, ¿no? Para competir, y creo que eso me ayudó a madurar muchísimo y a ser una persona independiente, sin tener que estar dependiendo de mis papás, sin que estuvieran encima de mí diciéndome que hiciera las cosas. Y además la verdad es que ya después mi mamá ya no quería que fuéramos a entrenar porque decía que era mucho tiempo. Y mi mamá me condicionaba, si no haces tú, si no llevas bien, o sea, primero la escuela, si no, no vas a entrenar, o si me portaba mal, no me dejaba ir a entrenar, ¿no? Claro. Entonces creo que eso me ayudó mucho a que yo tuviera siempre bien, bien la escuela y a la par el deporte, ¿no? Como dices tú, después, o sea, cursé la secundaria y venía el examen para la prepa, ¿no? Y ahí sí tuve que dejar un momento o sea, no entrenaba diario, entrenaba menos días para hacer el curso y tener más asegurado el Posibilidad de pase a ingresar a la. la prepa. ¿A qué prepa entraste? Ah, estudié en la prepa 2. Ah, mira, es cachorro puma feroz. Pero sí. Muy bien. Y no estuviste desde iniciación universitaria en prepa 2, sino hasta la prepa. Sí, así es. Muy bien. Ve pensando tu respuesta para que nos digas cómo ha sido para ti compaginar esto que mencionas, la escuela, el llevar la escuela y la práctica del canotaje a un nivel que te está llevando, estás a punto de poder, quizás, poder estar en unos Juegos Olímpicos. No me lo respondas todavía, le damos la bienvenida a Luis Alberto Bolaños para saludarlo y darle la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Creo que Luis Bolaños no nos escucha. Bueno, pues algún problema técnico tiene por ahí Luis Bolaños. ¿Cómo fue para ti eso, Lucero?
Pues es lo que he estado tratando de recordar y creo que en realidad siempre he llevado un estilo de vida muy acelerado. Siempre mis papás me pidieron hacer una actividad extra a la escuela, pero creo que además es como un quito aquí y pongo acá y ahora quito de este lado y lo pongo de este otro lado, ¿no? O sea, a veces tengo que ser sincera, no puedo hacer al 100% las dos cosas. Sí. No puedo intentar ser una alumna de excelencia de la escuela que se la pase en la biblioteca porque no me da tiempo y tampoco puedo ser la que cumple con todos los entrenamientos que requiere la selección en tiempo y forma porque tampoco me da tiempo. Entonces empiezo a priorizar, ¿no? Por ejemplo, si tengo una competencia muy importante para la que me preparé todo el año, pero por esa competencia me voy a tener que ir a extra o a un final, pues yo siento que vale más la pena la competencia, ¿no? Que ya me preparé todo un año y que la materia ahí va a seguir, de todas formas la tengo que pasar. Y entonces creo que eso hago. Sí, me apuro lo más que puedo, o sea, aprovecho cada minuto del día, ¿no? Busco los transportes más rápidos, busco las clases que más se me acomoden a los horarios. Claro. Y por ejemplo, no hago tarea entre semana, pero pues no tengo fin de semana, ¿no? La hago todo el fin de semana. Creo que voy sacrificando unas cosas por otras. Esa es una cuestión que siempre que platico con chicos como tú, chicas como tú, de no nada más de canotaje, de todas las disciplinas deportivas que tiene la universidad y que empeñan parte de su tiempo o gran parte de su tiempo a la práctica de alguna de sus disciplinas deportivas, pues esa como equilibrio que hay entre el dejar de hacer ciertas cosas, salir a fiestas, muchas veces no tener novio o no tener novia, dejar de salir o de asistir a algunas reuniones familiares o a eventos familiares, que ya se perdieron los 15 años del primo o de la prima. Ya se perdieron quizás incluso la boda de algún familiar o la primera comunión de alguien, de algún primo. Son unas por otras, pero al final vale la pena y la satisfacción personal que les deja el hecho de, por un lado, estar representando a la universidad y por el otro, el estar pues poniendo en alto el nombre propio y el nombre de la institución, ¿no? Sí, claro, la verdad es que una vez fui a competir y estaba regañando un entrenador de otro estado a su alumno, ¿no? Le estaba diciendo, mira, ¿ves al que está en el podio? Y me dijo, sí. Le dijo, pues él ganó porque él no fue al bautizo de su primo, ni fue a la boda de su hermano. Y entonces yo también empecé a entender, ¿no? O sea, es lo que tú quieras priorizar, tal vez no vas a las fiestas los sábados, pero cumpliste con tus entrenamientos. Y yo creo que, o sea, yo soy de la idea de que todo se puede. O Claro. sea, es como cuando quieres ver a tu novio y aunque sea lo ves 15 minutos, así. O sea, yo siento que si tienes algo que hacer, pues adelantas un poquito el entrenamiento, o si quieres ir a la fiesta, pues ni modo, ya llegas las últimas 2 horas, pero llegaste a la fiesta, ¿no? Yo siento que sí se puede. Oye, y en ese sentido, el apoyo de tu familia ha sido, me imagino, fundamental, ¿no? Hace un momento decías que tu mamá te condicionó para. Hay que estar bien en la escuela para que vayas a los entrenamientos. Y me imagino que al verte progresar tus padres en la evolución que fuiste teniendo dentro del canotaje, pues también el apoyo y el tener ciertas, me imagino, concesiones con la escuela y todo esto fue dándose también, ¿no, Lucero? Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecida con mi familia porque me han dado todo, ¿no? Se preocupan porque coma bien, porque duerma, o sea, no, me han dado varios privilegios y se han preocupado para darme todas las facilidades para que yo pueda seguir entrenando. Y aparte de esas facilidades, a veces cuando yo siento que ya no puedo más, ellos me dan ánimos, ¿no? Ellos me dicen, no, mira, si puedes, confía en lo que estás haciendo. Entonces, sí, la verdad es que me han apoyado
muchísimo. Claro que ha sido el paso de los años, ¿eh? La verdad, mi mamá antes me decía, ya, deja eso, ya. Pero ya le he podido convencer. Oye, y esto que nos comentaba el doctor Robalo al principio, esta cuestión de salir de no solamente de casa, sino de salir de el entorno de la Ciudad de México, el poder ir a competencias primero en el interior del país y en tu caso también, corrígeme si me equivoco, el salir al extranjero a competir y representar a México. ¿Cómo ha sido esa parte para ti? No me lo respondas todavía porque por segunda oportunidad vamos a ver si ahora sí ya nos escucha Luis Bolaños. ¿Cómo estás, Luis? Perdón, perdón, de verdad, mil y un problemas técnicos, internet, etc. Ya, feliz de estar con ustedes, muchas gracias de aguantar. La segunda fue la buena, Luis. Bienvenido. La segunda fue la vencida, muchas gracias por todo. Muy bien. Ahora sí, Una Lucero, disculpa por cuéntanos. la... Cuéntanos cómo ha sido para ti el hecho de salir, de viajar, de conocer lugares del interior de la República y de conocer lugares en el extranjero. Pues yo creo que también ha sido un elemento muy importante que me ha formado como persona y que es lo que me hace ser la Lucero de ahora, ¿sabes? Yo tengo una frase que todavía está vigente y le digo a mi entrenador, el deporte y usted me salieron salir de mi pueblo, me hicieron salir de mi pueblo, aunque mi pueblo todavía no sale de mí, ¿no? Entonces, la verdad es que también vengo de una familia humilde y mis papás quizá no me hubieran podido dar la oportunidad de pagarme el tipo de viajes que he tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor porque conoces otros lugares, conoces, no solo otros lugares, también conoces cómo es la vida en otros lugares. Por ejemplo, he podido viajar al interior de la República, a varios estados, por las competencias, conoces gente Claro. y también una vez en el Panamericano fui a Ecuador, pero sinceramente Ecuador se parece mucho a México, ¿no? Cuando yo quedé sorprendida fue cuando fui a Europa. En Europa todo es diferente. Y entonces, aparte tuve oportunidad de conocer gente allá y de platicar, ¿no? De intercambiar. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la vida aquí? ¿Qué piensan aquí? ¿Cómo son los valores aquí? Y compararlos con lo que hay en México. Y sinceramente, desde que yo hice ese viaje, mi pensamiento cambió. Ya no soy la misma. Encontré que allá las cosas se hacen diferentes y no significa que sean mejores o peores, pero sí son diferentes. Es una nueva cosmovisión y creo que eso te enriquece muchísimo como persona. Además de las otras cosas como de ser independiente, de que no está tu mamá para guardarte tus cosas, de que tienes que ver tú por ti mismo. Me tocó que en el aeropuerto se perdió mi maleta y yo estaba en París. Ay, no, yo no sabía qué hacer. No, no hablaba en español, no es cierto que en Europa todo el mundo hable inglés. Entonces, Menos en esa París. experiencia yo creo que me hizo madurar muchísimo. Sin duda alguna. Oye, y en ese sentido, me gustaría que nos compartieras y nos dijeras todo este abanico de opciones y de posibilidades que se te presentó y que quizás no imaginaste cuando fue la primera vez que fuiste a la pista de Cuemanco a conocer de este deporte. Y de pertenecer a la Asociación de Canotaje de la UNAM. Insisto, empezaste muy pequeña, ibas en secundaria, no eras estudiante regular de la universidad, pero una vez habiendo ingresado al bachillerato, a la preparatoria y actualmente en la licenciatura, para Lucero Mendoza, ¿qué ha sido el hecho de representar esos colores azul y oro? ¿Y qué significa, qué ha significado para ti la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues yo creo que eso lo he pensado haciendo como pensando hacia atrás, ¿no? ¿Qué es todo lo que he vivido en este deporte? ¿Qué es todo lo que el deporte me ha dejado? Y entonces recuerdo que como eres de la UNAM, cuando vas a competir a cualquier lugar, siempre te dicen, vamos, Pumas, ni te conocen.
pero como eres de la UNAM, todo el mundo te apoya. Y luego estar en el podio y saber que no solamente eres un deportista, sino que también eres un estudiante de la universidad más importante y de la mejor de México, se siente un orgullo increíble, ¿no? Y se siente más orgullo cuando digo, wow, o sea, mi país está apostando todo por mí. Y digo mi país porque mi país es el que da el presupuesto para la UNAM, porque mi país es el que da el presupuesto para que yo esté en la CONADE, ¿no? Entonces, en ese momento yo digo, pues tengo que hacer las cosas bien o es lo menos que puedo hacer porque mi país está apostando por mí y no cualquiera tiene esa oportunidad. Me imagino, doctor Robalo, que al escuchar esto que dice Lucero, me imagino el sentimiento de satisfacción y de orgullo que le debe de dejar el que, pues, valieron la pena aquellos regaños que comentó ahorita Lucero al principio de la charla. Y a través de Lucero y de los alumnos que ha tenido a lo largo de su trayectoria, doctor, pues el ver reflejado ese esfuerzo y la manera en que se expresa. Con un sincero agradecimiento a la institución, a la universidad, y Lucero fue más allá, o sea, incluso al país. Pues sí, mira, para mí, yo soy de la idea de que la asociación es un reflejo de su presidente, ¿no? Yo he tratado de ellos de inculcarles, pues la educación y de hacerlos un poco más útiles, como dice Lucero, cuando salimos, pues yo soy como su papá, no, no soy como su papá, soy su capataz. Y no falta el que pierde la maleta, el que pierde el pasaporte, el que se nos descompone la camioneta y todo, ¿no? Y pues yo insisto en que la universidad, pues como dice Lucero, pues yo siento que después de México, de la bandera de México, pues lo más significativo en este país es la UNAM. Y pues como dice Lucero, pues México le da el presupuesto a la UNAM y desde que yo soy presidente de esta asociación y desde que está el licenciado Fernández Varela, hemos tenido el máximo apoyo, ¿no? Lucero, aparte de entrenar, tiene la mejor canoa que hay en el mundo, tiene la mejor pala, tiene el entrenador mejor de la universidad del año pasado. Claro. Pues todas las facilidades que nos ha dado la universidad. Y como dice Lucero, yo cuando llego al frente de mi equipo en la Olimpiada Nacional, al hotel, a donde sea, digo, soy el doctor Robalo y soy el presidente de la Asociación de la Universidad. Dejan de atender a todos los estados para atendernos a nosotros. Y pues gracias a eso conseguimos pues muchas cosas, ¿no? Y pues la realidad, pues yo estoy muy, muy orgulloso, no nada más de Lucero, sino de todos los chicos que me ha tocado, que hayan pasado por nuestra asociación y hayan hecho este deporte, porque tienen disciplina y pues la mayoría son exitosos en su profesión. Sin duda alguna. Este programa se trata de historias y anécdotas. Ya vimos parte de la historia. Compártanos alguna anécdota que tengan, a lo mejor en común, tanto el doctor Robalo como Lucero, o a lo mejor Lucero nada más. Alguna anécdota, puede ser chusco, puede ser algo serio, puede ser algo con cierto tono de dramatismo. Me imagino que deben de tener muchas anécdotas. Bueno, pues yo tengo algunas anécdotas de que, pues, aparte de ser el entrenador, el presidente, pues también junto con mi compañero Arturo Ferrer, pues somos los choferes, todo esto, y pues cómo sufrimos a veces cosas que no se dan cuenta los muchachos. Por ejemplo, llevar las embarcaciones en el remolque, tenemos que rentar la camioneta, llevarlo en el remolque. Me ha tocado, pues que se nos desviela la camioneta y pues no llegamos. Me tocó la Olimpiada
En Ensenada, imagínate, mandamos las embarcaciones y me habla el que llevaba los botes que se le quemó la camioneta en Culiacán. Tuve que tomar un avión, rentar una camioneta en Culiacán, manejar 24 horas para llegar hasta Ensenada, Baja California. Y no nada más llevaba yo los botes de la universidad, sino que para amortizar un poco los costos, llevaba yo las embarcaciones de 8 asociaciones. Entonces, pues si no llego, pues no se hacía, ¿no? No había No competencia. había competencia y llegué a las 12 de la noche y a las 7 de la mañana pues empezó la competencia. Y pues por ejemplo en los viajes pues el año pasado me tocó ir, pues como le digo a Lucero que a veces yo comparto más tiempo que sus papás con ellos Claro. y pues los viajes que tenemos. Pues como comenta ella, pues a veces no tienen oportunidad de salir ni a Cuernavaca y por medio de la asociación, el año pasado que fue la Olimpiada en Yucatán, llevé 12 chicos y 6 chicos era la primera vez que se iban a subir un avión. Entonces, todas esas cosas que se comparten con los atletas, pues Enriquecedoras. son cosas que a ellos les va a quedar para toda la vida, ¿no? Y en tu caso, Lucero, hace rato decías que te daba cierto temor al principio el agua de ahí de la pista de remo y canotaje. Ayer en el programa de ayer el doctor nos comentaba que esto de las caídas en el agua son algo que ocurre ya seas principiante, intermedio, avanzado o medallista olímpico incluso. Platícanos cómo fue a lo mejor para ti el caerte la primera ocasión al agua ahí en Cuemanco. Pues yo creo que, sí, sí la recuerdo, sí la recuerdo, es que ya tiene mucho. Pues me subieron, no sé, yo creo que tenía buenas habilidades para eso entonces y no me caí hasta después como de un mes, mes y medio que empecé a entrenar y lo bueno fue que me caí en la orilla y ya no sabía qué hacer. Solo me caí y ya, y me empecé a espantar, pero ahí había compañeros y una de mis compañeras me ayudó y me dijo, ¿por qué te caíste si este bote está muy estable? Y yo dije, pues porque soy nueva, o sea, no sé, no, ayúdame ya, no me digas nada. Y ya, pero yo creo que en ese momento ya ni me acordé del agua verde, sinceramente ya, ya después no, se te olvida, incluso. Te voy a ser sincera, a veces te caes, llegas a tomar agua y pues está verde, ¿no? Pero no te pasa nada, no, no te hace daño ni nada, solo pues ya No, te la Lucero ya tomaste. está inmune a cualquier bicho o bacteria, si le dio ya un trago al agua verde de ahí de Cuemanco, Sí, ¿no? ya nos hacemos inmunes. Luis, ¿tienes algún comentario del público? Sí, mi estimado Rodrigo, fíjate que eso es algo que yo siempre he creído y que creo que vale mucho la pena resaltar. El deporte les da mucho mundo a los chicos, ¿no? A veces se cree que el deporte es como una condicionante o que llega a ser, y lo digo por mucha gente que definitivamente no tiene conocimiento de lo que es el mundo del deporte, creen que si haces deporte, si haces ejercicio, no sé, como que tu IQ va a bajar o como que te vas a volver menos capaz que el resto. Y la realidad es que no, lo estamos viendo, ¿no? Tenemos muchísimas historias de éxito. Y esta parte, o sea, ¿cuánta gente, cuántos deportistas han tenido la oportunidad de desarrollarse en otros niveles que la academia difícilmente les hubiera dado? Entonces, entendamos eso. De hecho, mi término al utilizar academia, pues es un error, porque academia en el origen de la palabra, en el origen de la academia, se hacía el conocimiento científico, vamos por llamarlo así, y se hacía la actividad física. Es maravilloso, o sea, yo no soy el entrenador y se me hinchó el pecho de orgullo al escuchar a Lucero, ¿no? O sea, que se exprese tan bien, que tengan ese conocimiento y que valoren.
no solamente los esfuerzos de su institución, sino los esfuerzos y lo que implica representar una nación, bueno, es maravilloso. O sea, Lucero, felicidades, muchas gracias por ese conocimiento. Y profesor Juan Carlos, ¿qué le digo? Muchas gracias, de verdad. O sea, es la calidad humana está probada, ¿no? Y aparte escuchar esto y escuchar cómo se expresan de usted sus alumnos, veo que fue un gran acierto su premio universitario del deporte del año pasado. Y pues este año veremos qué buenas sorpresas nos deparan. Sé que Lucero está en la postulación, esperemos los resultados oficiales, pero de verdad es maravilloso ver cómo el deporte hace todas estos cambios en la vida y me siento orgulloso de estar en este camino. Muchas gracias. Estamos entrando en la recta final de esta transmisión y no quisiera que nos llegara el momento de la despedida sin que, en tu caso, Lucero, le compartieras a la gente el hecho de lo ya con lo que nos has dicho, pero afianzar esto en el sentido de nos está viendo mucha gente y a lo mejor hay gente que no practica, ya no digas tu canotaje, sino algún deporte. ¿Cómo invitarías a las personas para que se animaran a los chicos, a las chicas, a practicar alguno de los deportes que tiene en su gran vitrina la Universidad Nacional Autónoma de México? Ya, pues yo les preguntaría, ¿por qué no? Porque sinceramente estaba haciendo un recuento y no hay algo malo que me haya dejado el deporte. Creo que en realidad me ha dejado muchísimas cosas buenas, ¿no? Bueno, más bien todo es bueno. No sé qué sería de mí sin el deporte. La salud, obviamente, es lo principal y el deporte te ayuda a mantener un buen estado de salud físico, te ayuda a estar fuerte y eso es estética para gustarle a los chicos y los chicos a las chicas o como quieran. Y también te ayuda a ser disciplinado, a ser constante. Y por ejemplo, en los viajes, pues eso es algo padre, ¿no? Sales y sales sin tus papás. O sea, no en buena onda, es que es diferente salir con tus amigos porque son tus amigos de entrenamiento y todo es Claro. mucho más divertido. Conoces nuevas personas. Y, por ejemplo, yo he visto que al menos los amigos que se hacen en el deporte son por siempre. No son iguales a los de la escuela. No te Bueno, peleas se por los convierten en tu trabajos. familia, ¿no? Se convierten en tu familia. Exacto. Y siento que además conocer personas en el deporte es de lo más sincero que puede haber, porque conoces a las personas que ya lloraron porque acaban de perder, que están felices porque ganaron, que están cansados, que están dormidos. O sea, los conoces en muchísimas situaciones y yo Claro. creo que eso te hace formar lazos afectivos más sinceros. También, pues bueno, el deporte te ayuda a viajar, te ayuda. No sé por qué, pero a mí me pasa que si yo dejo el deporte, empiezo a empeorar en la escuela, saco peores calificaciones. Claro. Entonces, al menos a mí me ayuda a mejorar mis calificaciones y como lo que he estudiado en mi carrera, pues el deporte te ayuda a mejorar muchísimo tu capacidad cognitiva, ¿no? Claro que Y sí. pues entonces tengo un entrenador que yo le decía, es que no quiero ir a entrenar. Y entonces él me decía, ¿y tienes algo mejor que hacer? O sea, no vengas, pero vas a hacer algo mejor que venir a entrenar. Y entonces generalmente yo decía, no, pues no voy a hacer nada, voy a estar ahí acostada, ¿no? Entonces, creo que esa más bien sería la pregunta. ¿Y por qué no intentar algo nuevo? ¿Por qué no darse la oportunidad? Claro que sí. Sobre todo porque además la universidad te lo da todo, ¿no? O sea, en otros estados tienes que pagar y no pagas Y acá nos 200 pesos dicen al que mes. la universidad te da mucho a cambio de muy poco, ¿no? Entonces Sí, acá así está es. todo eso. Doctor Juan Carlos Robalo, yo no quiero que termine este programa sin que brevemente y rápidamente, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema que hemos platicado, pero lo comentamos el día que platicamos previo a la realización de estos programas. Rápidamente, usted que es egresado de la Facultad de Odontología y que me compartió que tuvo de compañeros de butaca a futbolistas como lo fueron el Pareja López, como lo fue Carlos Olave Heredia y como lo fue Hugo Sánchez. Rápidamente, una anécdota de esas que se dieron en las aulas ahí en la Facultad de Odontología.
con alguno de esos tres personajes? Bueno, mira, la primera vez que conocí a Hugo Sánchez directamente, él estaba en el equipo de la universidad y llevaba un Datsun 77 rojo deportivo porque empezaba a ser el niño de oro. Entonces nos estacionábamos afuera de la facultad y pues yo llevaba mi carrito, yo tenía un Opel 70 y estaba yo, me acababa yo de estacionar y llega un Datsun rojo y se estaciona. ¿Y qué crees que Hugo Sánchez se estacionaba de oído? Y Okay. entonces, pues ya ahí lo vi por primera vez. Pero los pacientes, sobre todo los niños, pues si les decías, pues si te dejas curar, si te dejas sacar, hacer la extracción o eso, pues te consigo un autógrafo de Hugo Sánchez, ¿no? O del Pareja López o todo eso. Y él, pues ellos como seres humanos, pues eran muy, muy buenas personas y les daban los autógrafos. Pues en ese entonces, pues era muy difícil tener una cámara fotográfica en los 70s, Claro. pero sí fueron mis compañeros. Muy Ellos bien. jugaban fútbol y yo sí hacía un deporte. De acuerdo. Les quiero agradecer a nuestros invitados del día de hoy y no queremos despedirnos sin antes que nos hagan favor de compartirnos tanto Lucero como el doctor Robalo un mensaje en positivo. Son ya casi 9 meses que estamos ante esta situación. Dura, difícil, triste, dramática en ocasiones con la pandemia por el coronavirus y le hemos pedido a cada uno de nuestros invitados que hemos tenido a lo largo de estas emisiones que nos compartan por favor un mensaje de despedida en positivo. Se nos está acabando el tiempo y les pido que sean breves y concisos en este Conciencia. sentido. Empezamos contigo, Lucero. Bueno, pues yo les quiero decir que ya sé que es muy fácil decir quédate en tu casa y no salgas y no entrenes, pero hacerlo es muy difícil y sobre todo mantener la motivación, ¿no? De no ver a tus compañeros, de no estar con tu entrenador y de que la rutina es diferente. Pero yo pienso que como universitarios es nuestra obligación poner el ejemplo y aplicar los valores que la universidad nos enseña, ¿no? Como por ejemplo el ser responsables. Ser responsables de que ya sé que otros estados ya están entrenando, pero creo que si en algún momento la situación se complica, pues nosotros vamos a poder estar tranquilos y vamos a poder tener la satisfacción de que nosotros fuimos responsables y pusimos el ejemplo. Entonces yo los invito a que ya sé que a veces la motivación baja y está súper difícil, pero creo que podemos agradecer que estamos bien. Y dice mi querido amigo Gustavo Eslava que hay que persistir y nunca desistir. Entonces, como podamos, pero hay que seguir entrenando. No está fácil. Muchísimas gracias, Lucero. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Sí, gracias. Doctor Robalo. Bueno, pues el mensaje que yo les puedo dar, bueno, en primer lugar, pues un saludo a todos mis alumnos, porque pues yo quisiera nombrarlos a todos, pero pues necesitaría otro programa. Pues miren, yo la invitación que les hago a todos los que nos vean es que aprovechen este canal de Facebook donde Deporte UNAM pues nos da la facilidad de seguir entrenando. Hay programas de acondicionamiento físico en la mañana, en la tarde, hay pláticas para que pues se puedan superar. Ahorita, por desgracia, las autoridades no lo quieren decir, pero pues creo que estamos peor que antes. Entonces, como dice Luis, ponte Puma, como dice Lucerito, hay que dar el ejemplo y ser universitarios. Tenemos que ser responsables en esta pandemia. Entonces, yo prefiero perder la temporada que perder alguno de los miembros del deporte universitario. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Robalo Sandoval, tanto por la emisión de ayer como por la del día de hoy. Un gusto haber compartido esta emisión con usted. Pues muchas gracias por la invitación, pues, y espero que se animen y como dice Lucero, pues, ¿por qué no? ¿Y por qué no hacer un deporte
Muy más raro porque cualquiera juega fútbol, básquetbol, béisbol, pero casi nadie rela. Entonces los invitamos. Luis Bolaños, en 20 segundos, saludos y cosas que hayas visto ahí en la transmisión. Los invito a que revisen, hay un montón. Ya Santiago da Silva ya lo saludaron, Tere Brenda, Santiago, Adán Rosas, Alberto Benítez, Gustavo Eslava, Marilú Robalo, Félix Lugo, Francisco Castillo, Tere Brenda, Adán Rosas, Led Ma, Moisés Álvarez, Wendy Mendoza, una infinidad. Les mandan saludos, los invito a que vean los comentarios y me disculpo por los problemas técnicos al principio del programa. Un saludo a todos y recuerden, pónganse pumas, pónganse cubrebocas. Gracias Luis por habernos acompañado también en una emisión más de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Soy Rodrigo de Buen, les extiendo la atenta invitación para que la próxima semana, el lunes, en punto de las 19 horas 7 de la noche, en Aprende un Deporte y los martes, la continuación de la serie con historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, martes 10 de la mañana. Por favor, no bajemos la guardia. Sigámonos cuidando. No sabemos cuándo va a terminar esto, pero por lo pronto a seguir usando cubrebocas, a tener y mantener la sana distancia y a salir lo menos posible de casa. Hay que cuidarnos, hay que ponernos puma y hay que ponernos el cubreboca. Es todo por hoy. Muchas gracias. Buenos días y hasta la próxima.